Me costó mucho trabajo hacer esto, pero no pude inventar una mejor manera de celebrar los 50 mil suscriptores que cantar esta canción es épico de Canserbero, porque para mí los 50 mil suscriptores es épico. ¿Qué es la que hay, mi gente? ¿Qué onda? ¿Qué hubo? ¿Qué más? What's going on, everybody? This is your man Queezy, the CEO, el afroamericano desde los Estados Unidos. Y no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Gracias a ustedes. Ahora hemos pasado los 50 mil suscriptores. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hice para merecer tanto cariño? No me lo puedo creer. Solo ha sido 2 meses desde que empecé a hacer reacciones a la música latina, la música española, del contenido de habla hispana. Solo ha sido 2 meses. 50 mil suscriptores. De verdad, en serio, gracias, de verdad, del corazón, gracias. Empecé este canal para practicar mi español. Si ves mis primeros videos, estaba hablando en inglés. Estaba tratando de traducir las canciones. Yo pude entender, pero se me hizo difícil hablar. Y todavía se me hace difícil hablar. Tengo que editar estos videos mucho para que fluyan. Pero 50 mil suscriptores en 2 meses, estoy muy agradecido y quería hacer algo especial, algo difícil para mí. Hoy, para celebrar con ustedes, voy a intentar cantar Es Épico de Canserbero. A lo mejor no lo logre. Y si no puedo hacerlo, este video no va a salir nunca. Mentira, ustedes van a verlo todo. Pero voy a intentar cantar esta canción. Así que es hora de celebrar. Familia, familia, no se burlen de mí. Estoy tratando de practicar mi pronunciación. ¿Ok, cabrones? Me da miedo hacer esto. Así que tienen que apoyarme. Pero sé que ustedes me apoyan y por eso logramos los 50 mil suscriptores. Así que nada, ahí vamos. Ok. Oh, me falta el aire. Y el corazón tucum, tucum, tucum. Hoy va a correr sangre. Ya sé por dónde se mueve ese boom. Hoy voy a convertirme en un criminal. Ya no creo en nadie a menos que me convierta en un muerto. Hoy voy a vengar a mi hermano como le jure a mi padre. Diente por diente, ojo por ojo es esto. Una bicha pesada porque no soy ampa. Pero la rabia que siento no escapa, es tanta que me ahoga. Nunca había olido droga, pero ahora es necesario para cumplir con lo que el corazón me implora. Siento que se me sale el tórax, la moto a 100 por hora. Pelo por la bicha, le grito y ahora. Todo pasa mucho en ráfagas, descargo a todos esos malandros hasta que ya no escupe la pistola. Y el corazón tocón, 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 tocón. Y la bala pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá. Y el corazón tocón, 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 tocón. Y la bala pa' acá, pa' acá, pa' acá. Ey, lloro de la rechera mientras en la acera caigo escuchando una señora que grita que mataron a Carlos. Solo ahí fue cuando sonré aliviado porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano. Todo es confuso, escucho wiu, wiu, wiu. No veo bien y siento frío, frío, frío. Un tipo gritando el mío, el mío, el mío. Hasta que ya no escuché nada más que un profundo silencio. Silencio. Varios segundos de calma, mi alma al lado de mi cuerpo. Mi cuerpo, me dije, aún no he ido al más allá. Siento un olor a perfume, veo una luz en un túnel. Un fuego que me consume, se empezaba a ver atrás. No dejaré que me abrume fuego, seguiré hacia el túnel. Pensé, pero siguiendo pude porque me alaron para atrás. Cayendo en pica. Montañas negras de azufre con un olor a mierda. Cuerpos deformados que sufren, caí sobre una piedra. Un barco viejo con un viejo me esperaba. No me respondía nada, almas en barco golpeaban. Él me llevó donde Cerbero, que dijo
dijo no morderme porque le gusta mi nombre de rapero. Si lo ves de esa forma, puede tener suerte. Irónica es la vida, pero también irónica es la muerte. Me desperté ya sentado sobre un estrado, injurado de malvados, decidirían mi suerte. Recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio en uno de los círculos con un montón de gente. Pues venga, tribu y asesino, te quemarás por siempre, por toda la eternidad como castigo. Vi muchos rostros conocidos y me sentí sorprendido porque no pensé que estuvieran conmigo. Personas que lucían buenas en el mundo, como Che Guevara incluso, como Juan Pablo II. Presunto Dalai Lama, Cao Si Nao, Somao y los difuntos, definirme con él y Beethoven juntos. Me asombró mucho saber que estaban aquí, Jennifer Kennedy, Lenny Mahoma y Joseph Smith. César y Napoleón salieron de las llamas porque eran la misma persona que ahora es un tal Obama. No entendía nada, pregunté por Cristo y noté que se burlaban porque nadie lo había visto. Otros dijeron que fue un truco de su iglesia para gobernar el mundo con su majestuosa empresa. Charles Russell y Washington, José de San Martín y Gandhi, Yasser Arafat, Cristóbal Colón, Isabel de Inglaterra transformada en piedra desnuda. Supe incluso estaban Bolívar y Buda. Son demasiadas dudas, pensamientos vagos, gente buena en el infierno, es que en algo fueron malos. Por algo están aquí, aunque no lo acepten. Debo hallar ahora una manera de huir de la muerte. Recuerde que en la tierra donde había nacido existía una leyenda del diablo con un chavo florentino. Obviamente un cuento pero inteligente para irme de este infierno, infierno literalmente. Vociferé durante meses que podía con el jefe recitando versos entre fuego y heces. Hasta que un día apareció un viejo con traje que me dijo: viene y me llevo a tu padre de homenaje. Qué situación tan complicada en la que me encontraba, pero yo nunca he sido de los que se cagan. Además, había compuesto demasiados versos que más la improvisación haría temblar al universo. ¡Empieza! Antes que nada te maldigo, voy a hacer que sufras el peor de todos los castigos. ¿Cómo te atreves a retarme en castellano en este ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado? Con más razón tú deberías avergonzarte, perder un combate con un homo sapien. Además te explico, se llama Venezuela donde nació este tipo y tú no puedes maldecirme porque ya yo estoy maldito. Eres muy peculiar y mi deber es explicar que no puedes ganar porque yo lo sé todo. Domino los idiomas, los modos, la historia, incluso sé los más recónditos miedos de tu memoria. Debo aclarar que hay un factor clave que olvidas: los miedos se van en el momento que pierdes la vida. Se dice que el amor masacra tus insultos, pero yo te mataré con más odio para ser justo. A mí tú no me engañas, mediocre adversario, como hablar de odio si tu brazo grita lo contrario. Tú le has mentido a todos tus seguidores con múltiples contradicciones en muchas de tus canciones. No entiendes nada a los humanos. Yo sueño con amor porque sé que en el fondo nosotros amamos. Si canto rabia es para deshogar por dentro, como cuando Cristo echó a los comerciantes de su templo. De nuevo hablando tú de cosas que no sabes, eres un imitador como tu voz, la cual no es tan grave. Lo único grave es que te crean, pero aunque la mentira tiene parte, tarde o temprano cojeas. Me has conmovido ahora que te conozco más, Satanás. No comprendes el arte, tampoco la paz. Mi voz es más, esta es mi voz que Dios me dio de don para Satanás. Usa la cual daga en tu corazón. ¿Cómo puedes hablar de Dios si eres ateo? En tus ojos lo veo mientras mi candela te consume. Te recuerdo que Dios no existe. Lo que viste en aquel túnel no fue más que simples ángeles comunes. Dudar y no creer es algo muy distinto. Y si dudo de Dios es porque no lo he visto. Aún así insisto en recalcarte lo que contigo aprendí. Que reyes sabrán mucho, pero siempre tiene que ir a ti. Y el corazón tocó. Tocó, tocó, y el corazón tocó, 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 y el corazón tocó, 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 y el corazón tocó, 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 tocó. Lo logré. No lo hice bien, pero lo logré. Me emociona tanto. Ahora tengo que ver este video yo mismo, porque esto es épico para mí. Ustedes están viendo este video completo, pero me tardé 2 días en hacer esto. Llevé horas tratando de recordar las palabras, decir las palabras. Mi lengua no quería pronunciar nada, especialmente en las partes que van más rápido. Oh my God. Dios mío, me costó mucho trabajo hacer esto, pero no pude inventar una mejor manera de celebrar los 50,000 suscriptores que cantar esta canción es épico de Canserbero, porque para mí los 50,000 suscriptores es épico. No sé qué decir. Gracias, gracias y mil gracias por apoyarme. Vuelvo y lo digo. No empecé este canal para crecer. Empecé este canal para practicar mi español.
Y el hecho de que ustedes me apoyen me hace querer estudiar y practicar aún más porque quiero compartir con ustedes. Gracias por estar aquí y espero verte en el próximo video y más allá.